Y en este día jueves queremos presentarles lo más destacado que ha sucedido en nuestro país y en el mundo a continuación. Y como se lo estábamos comentando, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hemos preparado una nota al respecto, no se lo pierda. Además, en el cantón El Tamarindo, en Conchagua, se suspenden las fiestas locales por luto tras el fatal accidente de tránsito que dejó a 10 personas fallecidas a inicios de semana. Y la Cancillería asegura que hay al menos 900.000 pasaportes vigentes de salvadoreños para que puedan emitir su voto en el extranjero. Y ahora nos vamos con Luis Mendoza con importante información que se genera con los aspirantes a una silla curul en la Asamblea Legislativa. Luis, adelante, te escuchamos. Efectivamente, William, algunos candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa mencionan que con propuestas se estarán ganando la confianza de la población para que puedan votar por ellos en las próximas elecciones. Esta información en unos minutos. Gracias, Luis. Y Karen Méndez también tiene información de organizaciones juveniles que están trabajando para contrarrestar el cambio climático. Adelante. Así es, William. Este día diversas organizaciones sociales iniciaron la construcción de una agenda por la justicia climática. Los detalles más adelante. Vamos ahora de lleno con la información y les cuento que los aspirantes a una curul en la Asamblea Legislativa de los partidos FMLN y de Vamos tienen como estrategia ganar nuevamente la confianza de la población. Por lo menos así lo dijeron en el programa Diálogo 21. Ganarse la confianza de la gente con propuestas es la apuesta que asegura Roberto Dubón, candidato a diputado por La Libertad, que está realizando su partido FMLN. Según menciona, el partido de izquierda ha tenido una renovación y que hay nuevos liderazgos que de llegar a ganar en las elecciones realizarán las cosas de forma distinta. Ya no somos los mismos de siempre. Somos una nueva generación comprometida que realmente quiere lo mejor por el país. Tenemos un sentido de identificación territorial muy alto. Y la otra cosa es que nuestros valores y principios son transparentes y aparte de eso tenemos nuestras manos limpias. Eso es importante porque transformas completamente lo que la población te ha venido diciendo durante años. Yo creo que la mejor forma de hacer campañas es a través de propuestas, dejar a un lado el odio y la confrontación y empezar a hacer debates sanos. Por su parte, la candidata a diputada del partido Vamos, Wendy Alfaro, dice que los candidatos del partido para el órgano legislativo tienen la experiencia necesaria para resolver los problemas que aquejan a la población. Bueno, nosotros llevamos 33 fórmulas y esas 33 fórmulas, como les digo, han pasado un proceso de capacitación para que estén a la altura del cargo al que nos estamos postulando. Nos respalda una trayectoria de transparencia. Aquí no nos pueden decir que algo o patearnos la cola, como se dice en el pópulo, ¿verdad? No nos pueden decir eso. Entonces tenemos esa solvencia moral para poner el dedo en el renglón, para poner el dedo en los temas que realmente le interesan a los salvadoreños. Ambos candidatos a diputados creen que las propuestas y transparencia son características con las que estarán trabajando durante la campaña y que esperan tener el respaldo de la población para llegar a obtener los puestos públicos por los que están compitiendo. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. Y a propósito de elecciones 2024, ya los partidos políticos también están haciendo sus anuncios de inscripciones ante el Tribunal Supremo Electoral. Hay un anuncio importante que ha hecho el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a través de su cuenta de Twitter, justamente lo tiene en el full pantalla, dice: mañana pondremos en las manos de Dios y de los salvadoreños nuestras candidaturas a diputados de la República. Renovaremos nuestro compromiso ante el pueblo, solo a él nos debemos. Seguiremos brindando gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Con la fe puesta en Dios, no daremos un paso atrás. Y confirma entonces que mañana viernes 20 de octubre estarán ahí en el Tribunal Supremo Electoral a las 10 de la mañana haciendo la inscripción de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Y hablando de candidatos, les cuento que el candidato a diputado por San Salvador del FMLN, Franklin Martínez, aseguró que las autoridades municipales no dijeron nada del tema de la reducción de municipios y que solo han cumplido con lo decretado por el presidente de la República y que esto a futuro va en detrimento de las comunidades.
A mí me parece que hemos tenido un ciclo de autoridades políticas municipales cobardes, que no han tenido la capacidad ni la altura de poderle decir al presidente: presidente, no hagamos esto, estamos cometiendo un error, vamos a dañar a la gente, a las comunidades. Y entonces, ¿qué decidieron hacer? Quedarse callados. Y en más información, le comento que el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, habló del voto en el exterior en el programa Pulso Ciudadano. 877.084. Este es el número de documentos únicos de identidad emitidos en el exterior. Sin embargo, el desglose es el siguiente. Tenemos en el exterior 721.801 DUIs vigentes y 155.283 DUIs vencidos. Actualmente, con esta modalidad, con estas jornadas extendidas que estamos realizando, estamos viendo que la demanda diaria de emisión de documentos únicos de identidad va aumentando. Las sedes para renovar el DUI y poder votar están abiertas y el plazo es hasta el 5 de noviembre próximo. Actualmente ya estamos en 32 sedes a nivel mundial y el esfuerzo es en estar trabajando prácticamente en horarios extendidos. En el ámbito nacional hay 4.845.260 DUIs vigentes, listos para votar. Cifra que puede cambiar en los próximos meses cuando más personas renueven el documento. Ricardo González, Telenoticias Megavisión. Y sobre el mismo tema, la viceministra de Diáspora y Movilidad, Cindy Portal, señala que desde junio de este año hasta la fecha, más de 500.000 de DUIs han sido entregados a los consulados, en los consulados, a todos los compatriotas. Desde junio, un estimado de 600.000 DUI y más de 900.000 pasaportes han sido extendidos en el exterior, según detalló Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad, quien agregó que ya existe un balance del número de documentos que pueden ser usados para votar en las elecciones 2024. Según los datos que ha informado el RNPN al Tribunal Supremo Electoral, son las personas que están aptas para votar 877.000 DUIs en el extranjero, de los cuales 708.000 tienen domicilio en el exterior y cerca de 169.000 tienen domicilio nacional, es decir, domicilio nacional que fue emitido en el exterior. Y para los pasaportes, son cerca de 298.000 pasaportes salvadoreños aptos para votar este próximo 4 de febrero. Cindy Portal también dijo que han ampliado la jornada de detención en casi todos los consulados para aquellos salvadoreños en el extranjero que desean tramitar su DUI. En coordinación con instituciones como el RNPN, la Dirección General de Migración y Extranjería, estamos trabajando en jornadas extraordinarias en 26 de nuestros 28 consulados desde el pasado 13 de octubre hasta el próximo 5 de noviembre, en un horario, como lo he mencionado, de 7 de la mañana a 10 de la noche. La viceministra de Diáspora y Movilidad también recordó para los salvadoreños en el exterior que existe un decreto transitorio para facilitar la partida de nacimiento, la cual es un requisito para la extensión del DUI. Es importante mencionar que la Asamblea Legislativa recientemente aprobó un decreto transitorio para que las personas puedan tener acceso a la partida de nacimiento de forma gratuita. Si el salvadoreño va a reponer o renovar su pasaporte, no es necesario que las personas se acerquen con su partida de nacimiento, ya que se encuentran en los registros del RNPN y esto obviamente facilita mucho más la emisión del DUI. Tras brindar las facilidades para la extensión del DUI en el extranjero, las autoridades recuerdan que el padrón electoral se cierra el 5 de noviembre. Posterior a ello, las votaciones para salvadoreños en el exterior darían inicio el 6 de enero de 2024, durando un mes. Rommel Hernández, Telenoticias Megavisión. Y continuamos con más información, y es que los golpes de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y el cambio climático son factores que, según el Fondo Monetario Internacional, han causado un lento crecimiento económico en el mundo.
Los golpes de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y el cambio climático son factores que, según el Fondo Monetario Internacional, han causado un lento crecimiento económico en el mundo. Y es que, según el reciente pronóstico brindado por el FMI, se prevé que el crecimiento mundial pase de 3.0% en el 2023 a 2.9% en el 2024, una cifra que se encuentra por debajo del promedio histórico. Para América Latina, el crecimiento económico en el 2024 será similar al del 2023, con 2.3%. En Estados Unidos, este 2023 fue de 2.1%, mientras que en el 2024 será de 1.5%. Y para China es de 4.2% para el 2024, mientras que este 2023 fue de 5.0%. En cuanto a la inflación a nivel mundial, algo que preocupa, se prevé una disminución constante, pasando de 8.7% en el 2022 a 6.9% en el 2023 y finalmente un 5.8% en el 2024, algo que, según el Fondo Monetario Internacional, se atribuye a una política monetaria más rigurosa y a la influencia de precios internacionales más bajos de las materias primas. En la mayoría de los casos, no se espera que la inflación alcance el objetivo establecido hasta el año 2025, lo que subraya el desafío continuo que enfrentan los bancos centrales en el mantenimiento de la estabilidad de precios en los próximos años. Para El Salvador, según los datos del Banco Central de Reserva, se espera que para este 2023 la inflación se modere a lo largo del año para ubicarse en el rango de 3.5% a 4.1%. A medida que la economía global se adapta a estas nuevas realidades, la capacidad de encontrar soluciones creativas y efectivas se convertirá en un recurso valioso. En última instancia, las perspectivas a largo plazo dependen de la capacidad de todos los niveles de la sociedad global para adaptarse y colaborar. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. Y cambiando de información, ayer fue inaugurado el Parque Lineal en el municipio de Mexicanos y ahora en ese lugar se lleva a cabo una feria de empleos y tenemos un informe con Karen Méndez, que está en ese sitio. Buenas tardes, Karen, adelante. Buenas tardes, saludos compañeros en el estudio también. Gracias, amigos televidentes, por informarse con Telenoticias Megavisión. Así es, como ya decías, en este momento nos hemos trasladado hasta Mexicanos, donde se está desarrollando una feria de empleo para beneficiar a los residentes de este municipio. Y en este momento vamos a conversar con Elisa Melgar, quien nos va a ampliar un poco sobre esta feria. Cuéntenos, ¿cuántas empresas han venido acá a beneficiar a los residentes de Mexicanos? Buenas tardes, tenemos ahorita 10 empresas con más de 40 oportunidades de empleo que hemos buscado hacer un espacio para los jóvenes del municipio de Mexicanos para que puedan adquirir un empleo. Mayormente ya vamos a empezar las vacaciones, ¿verdad? Entonces les estamos abriendo como una oportunidad. Hemos hecho una alianza con las diferentes empresas y en este día estamos a las órdenes de todos y esperando que nos visiten. ¿De qué rubros son las empresas que han venido? Tenemos producción, alimentación y atención al cliente. Excelente, muchas gracias, Elisa. Amigos televidentes, ya escuchó, acá se está desarrollando esta feria del empleo y está invitado para que venga a dejar su currículum. Amigos en el estudio, con esta información regreso a la señal. Feliz tarde. Gracias, Karen, por ese reporte. Buenas tardes. En otro tema, continúa el proceso judicial en contra de los 8 exfuncionarios del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén, a quienes la Fiscalía General de la República los vinculan con el desvío de aproximadamente medio millón de dólares en el caso conocido como Asocambio. Según información, se estarán presentando pruebas documentales, periciales y testimoniales para que la jueza, precisamente del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, resuelva si pasa a la etapa de juicio. A los implicados se les acusa de los delitos de cohecho impropio, falsedad documental, peculado y también actos arbitrarios. Reiterar el uso indebido o la apropiación que se dio por parte de estos exfuncionarios del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Centros Penales de los fondos provenientes de las tiendas institucionales. Apropiación que se dio únicamente para beneficio de este ente a Asocambio y no para los privados de libertad, siendo este el principal objetivo para el cual debe ser utilizado el dinero de estas tiendas institucionales. Y a continuación vamos a mostrar a ustedes información que se está generando desde la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la República. Dice la Fiscalía que junto a la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil verifican diferentes cantidades de cocaína, metanfetaminas y marihuana
que serán destruidas hoy. Esta droga tiene un valor comercial de $65,137.91 y pertenece a 81 decomisos ejecutados en diferentes fechas y lugares del país. Y esta mañana, sobre la 15 Avenida Sur del Boulevard Venezuela, en esta capital, se formó una cárcava producto de una fuga de agua. Y tenemos desde esa zona a Porfirio Mercado. Buenas tardes, Porfirio. Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto saludarles. Estamos esta vez en el Boulevard Venezuela y la 15 Avenida Sur. Acá se ha formado una cárcava debido a fugas y cuadrillas de ANDA realizan labores para hacer las reparaciones respectivas. De hecho, las autoridades de ANDA se encuentran en el lugar para conocer de cerca qué se va a realizar y los pormenores nos los va a dar precisamente el presidente de la institución, Rubén Alemán. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir. Esta madrugada se nos hizo saber sobre una fuga sobre el Boulevard Venezuela a la altura del Cementerio General. Nuestro equipo ha reaccionado de inmediato, ya estamos controlando la presión de agua, estamos hablando de una tubería de 6 pulgadas de hierro completamente deteriorada. Este es otro caso y otro ejemplo de cómo nos está pasando la factura todas esas tuberías de 50, 60 años que ya dieron su vida útil y que nos están causando estragos. Sin embargo, como gobierno y como ANDA, la respuesta se está haciendo sentir. Y la buena noticia es que dos préstamos, gracias al BID y Banco Mundial, esta realidad va a cambiar porque hemos priorizado esos sectores, esas tuberías principales donde se necesitan cambiar. Nada más, con el Banco Mundial tenemos un estimado de alrededor de $50 millones para este cambio de tuberías bajo el concepto de resiliencia, eso en la infraestructura. Área metropolitana de San Salvador y con el BID alrededor de $30 millones. En las próximas semanas vamos a estar dando ese banderillazo de salida y dándole a conocer a la población los sectores en el área metropolitana de San Salvador donde vamos a hacer ese reemplazo de tuberías prioritarias que se deben cambiar. Porque lo que estamos buscando es una solución integral, holística y no solo poner curitas, en otras palabras. Muchas gracias al presidente de ANDA, Rubén Alemán. Dando los detalles, reiteramos, de esta fuga que se generó acá sobre el Boulevard Venezuela y que generó precisamente una cárcava. Afortunadamente, de acuerdo a lo que él ha dicho, se va a solventar en las próximas horas. Esto tomando en cuenta que también es una vía, un sentido que se ha cerrado completamente a causa de esta cárcava y que ha generado dificultades en cuanto al tráfico en esta zona. Pero ya lo ha dicho el presidente de la institución, se va a solventar en las próximas horas. Significa que ya en la noche podría estar solventada esta situación. Con este informe, amigos televidentes y compañeros, regresamos la señal nuevamente a los estudios principales. Buenas tardes para todos. Gracias, Porfirio, por esa información. Tome nota del lugar justamente para evitar, por lo menos en las próximas horas. Buenas tardes. Vamos a iniciar este segmento de denuncias ciudadanas, esperado por muchos que han enviado a nuestra sala de redacción los problemas de su comunidad. Vamos a iniciar con los habitantes de Ciudad Delgado que nos estaban hablando del pésimo estado de la calle y están solicitando a las autoridades una pronta reparación. Son varios tramos de la calle principal del cantón San José Cortés de Ciudad Delgado que se encuentran en mal estado. Dificulta de gran manera la circulación vehicular y de motocicletas, ya que es una zona muy comercial. Nosotros cada dos semanas le estamos dando mantenimiento a los vehículos. ¿Qué daños o qué le repara su vehículo a raíz de la dificultad? Son amortiguadores, tijeras, llantas también. Esta calle está abandonada por años, la verdad, y aquí como no es que hayan aquí cooperativas, sino que entre los mismos vecinos se trata la manera de ir reparando hoyo por hoyo. Sería bueno pues de que tomaran proyección con respecto a las calles. Nos evitamos algún accidente, nos evitamos también
cualquier resbalón, ¿verdad?, de cualquier carro, cualquier accidente que podemos evitar, y creo que es para comodidad también de los ciudadanos acá y nosotros como vendedores. También las personas que se dedican a la carpintería afirman que esta situación les afecta. Como nosotros acarreamos, ¿verdad?, bastante material a veces, y es la incomodidad que se nos da debido al problema que tiene la calle. Entonces yo sé de que es bastante importante, no solo para mí, sino para toda la comunidad aquí. Todos los que trabajamos en la carpintería necesitamos un apoyo. Los daños son evidentes con el pasar de los años. También el invierno afectó aún más esta vía, aseguran los residentes. Y una fuga en las tuberías que ocasiona acumulación de agua en plena calle, que por cierto ya generó accidentes. Tan fea la calle, tan, y dimos vuelta, pero él en moto. Y él tuvo listo, ¿verdad?, de meter el pie, gracias a Dios no le pasó nada a él, cayó. Y me caí yo, pero tampoco, gracias al Señor, no me pasó nada. Aseguran que esta calle es importante para promover diferentes negocios que se encuentran en varios cantones. Habitantes de esta zona esperan la pronta intervención por parte de las autoridades correspondientes, porque esta calle tiene acceso a 5 cantones del municipio de Ciudad Delgado. Además, conecta con la carretera Troncal del Norte y la carretera de Oro. Estefanía Enríquez, Telenoticias Megavisión. Para ampliar esta información, usted puede acercarse a nuestras redes sociales. Ahí tenemos el detalle de todas las noticias.